Muy buenos días, bienvenidos todos y todas, todas y todos al nuevo programa de cine de Un Atlántico Radio. Estamos aquí en el estudio debutando. Tenemos muchas ganas de empezar y tenemos muchas cosas que contar. Este programa de cine cuenta hoy con dos invitados, por así decirlo. Uno de ellos es fijo y el otro también queremos que lo sea. Tenemos en la parte técnica a nuestro querido Guillermo Pérez. Buenos días, tardes. Buenos días, Guillermo. No lo sé. Y aquí tenemos en el estudio conmigo a Eduardo Velarde. Buenos días, ¿cómo están? Yo soy Manuel Valentín Fernández y pretendemos comentaros en cada programa un tema en concreto del mundo del cine para que lo entendáis. Si no sabéis de lo que vamos a hablaros, vais a saberlo. Cuando termine el programa vais a saber exactamente todo lo que necesitáis saber sobre algo que ha tenido significado en la historia del cine. Y vamos a empezar hablando especialmente de sagas. Vamos a empezar hablando de franquicias, de cine, vamos a empezar hablando de alguna que otra historia interesante. Sí, hoy vamos a empezar con algo que la gente conoce, a la gente le gusta. Un tema muy interesante, muy interesante. La verdad es que hemos estado pensando mucho qué hacer, ¿vale? Eso lo primero. Pero nos hemos decantado por esto, básicamente, porque aparte de ser una saga de la leche... creemos que a la gente le va a interesar, son cosas curiosas y bueno, Manu, pues cuando quieras empezamos o ¿cómo hacemos? Adelante, sí, comienza con... ¿Estás seguro? Estoy completamente seguro. Sí, sí, comienza. Pues vamos para allá. Piratas del Caribe, como no, una saga que ya lleva unos cuantos años en acción. Sí. Pero lo primero que vamos a empezar antes de analizar las películas, analizar toda la historia, es cómo empezó esta saga. Muchas sagas provienen de libros, de ideas originales, los estudios deciden coger una idea que ya existía, quizá. En este caso es un inicio muy particular, porque comienza con una atracción que Walt Disney decidió crear en uno de sus parques. En los 60, después de que en los años 50 tuvieran ya la idea de crearla, 1967 se inaugura. Es una atracción que Walt Disney, tras visitar Nueva York y adquirir bastante tecnología, decide crear. Es un paseo en bote, simplemente, a través de paisajes, pero también con robots. Es una de las mayores obras con robots por aquel entonces. Una de las atracciones más viejas que hasta ahora todavía sigue. Así es, correcto, correcto. No es hasta 1990. En esa década, Ted Elio y Terry Rossio, que si ya conocéis la saga sabéis que son los guionistas de la trilogía original, comienzan a plantear un guión basado en la atracción, algo que era bastante curioso, con un protagonista, William Turner. El resto de piratas buscarían un tesoro, simplemente, y tenían un director que mostró interés para dirigirla, Steven Spielberg. Creo que todos le conocemos. Creo que todos conocemos a este hombre. Y... Bill Murray, Robin Williams, Steve Martin podían ser Jack Sparrow, un personaje secundario, un personaje que secundaría a Will. Pero en aquellos tiempos, Los Muppets y La Isla del Tesoro acababa de ser producida por Disney, por lo tanto, el proyecto no terminó de prosperar. No fue hasta 2001 cuando el estudio volvió a intentarlo. Contrató a Jay Wolpert y escribió un guión en el que presentaba a Will Turner como un guarda de prisión que tenía que liberar a Sparrow para rescatar a Elizabeth, secuestrada por un malvado capitán, Blackheart, Corazón Negro. Matthew McConaughey iba a ser el elegido para interpretar al protagonista, pero tampoco terminó de convencer al estudio. Fue un año después, en 2002, como Stuart Beatty, que estaba especializado en piratería, reescribió el guión de Wolpert, incluyó el nombre de Jack para Jack Sparrow, y empezó a sondear a Hugh Jackman, Jim Carrey una cosa, o Michael Keaton. Una cosa, ¿sabíais que el nombre de Jack Sparrow, Jack, viene de Hugh Jackman? Sí, 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 correcto, correcto. No sabía eso. Sí, 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 sí. Muy buen Así dato. Es muy buen dato porque es curioso porque es uno de los... De los candidatos para haber hecho el papel. Sí, sí es. Sin embargo, estos no terminan de prosperar tampoco y el proyecto no termina de encontrar, digamos, un patrón, por así llamarlo. Hasta que consiguen convencer a Jerry Bruckheimer. No sé si conocemos a Jerry Bruckheimer en este estudio, es uno de los productores más famosos del cine de Hollywood, ha producido muchas películas de gran calibre, como Armageddon, se me ocurre de repente, y considera producir esta película. Aquí yo creo que es el momento en el que Piratas del Caribe nace, y en 2003 comienza
la que es la saga, una de las sagas más famosas de todo el planeta. Bueno, pero que yo sepa, comenzó siendo... la gente no tenía muchas expectativas de esta película. Pasaban los trailers, miraban a Johnny Depp vestido y creían que era una película ridícula basada de un, una atracción. Exacto, porque hay que pensar que en 2003... el cine no está tan arraigado, este tipo de cine, como, como lo está ahora. Sí. O sea, los efectos especiales no, la, a la gente... de hecho, recuerdo, a ver, yo tenía 7 años en ese entonces, 7, 8 años, si no recuerdo mal. A mí me llamaba la atención por el simple hecho de ser un crío. Pero, por ejemplo, recuerdo, por ejemplo, mi madre y tal, decía, seguro que no es tanto como lo pintan. Sí, sí, sí. Y bueno, imagínense ustedes, les dicen que... es una película de Disney de piratas. Yo me imagino a Peter Pan peleando contra la sirenita o algo así. Así es, correcto. Lo gracioso y lo curioso, por así decirlo, de este proyecto es precisamente eso. En los años 90 la tecnología estaba comenzando a avanzar. Ya hemos visto, por ejemplo, en los años 90 está el episodio 1 de La amenaza fantasma de Star Wars. Es una de las películas que más tecnología incluyen. Sin embargo, resulta que no es... tecnología que envejezca bien, es decir, sí. Actualmente la vemos y decimos, qué antiguo está, no es muy creíble, ¿no? Entonces sí es cierto que en 2003 todavía no estaba todo preparado, como ahora, por ejemplo, que puedes recrear una flota de barcos con un ordenador. En aquellos tiempos no era así. Tampoco estamos hablando de los años 80, pero sí que es cierto que en los años 2000, especialmente en 2002-2003, cuando se produce esa película, no termina de considerarse... De convencer. Eso es. Sí. Sin embargo... llega el estreno, llega julio de 2003 y se estrena una película que vamos a analizar: Piratas del Caribe, la maldición de la perla negra. Bueno, pues empezamos con La maldición de la perla negra, estrenada en 2003. Bueno, como bien ha dicho Manu, es la primera película de la saga, la conocemos todo el mundo, ¿vale? Y lo que tenemos que decir de ella es que se rodó en tan solo 5 meses, ¿vale? 5 meses no es... Yo la verdad es que cuando he estado mirando la información y demás, me esperaba que fuese mucho, mucho más tiempo, ¿eh? Sí. Esperaba 7, 8 meses, pero lo curioso es que todas las películas, lo vamos a ver, es que han durado relativamente poco lo que viene siendo el rodaje. Y duró pues desde octubre del 2002 hasta marzo de 2003 y se rodó sobre todo en San Vicente y las Granadinas, que es una zona que está al norte de Venezuela. Y bueno, los barcos fueron construidos en muelles y demás. Y así como dato curioso, en cuanto a los barcos, hubo un incidente con el que con el bote en el que llega Jack al principio, pues que se hundía directamente, ¿no? Pero bueno, como bien ha dicho antes Manu, la película es dirigida por Jor Verbinski, ¿vale? Que de hecho es curioso que es el único director que repite las tres primeras... Correcto. O sea, que repiten películas, que de hecho hace la trilogía original, ¿vale? Y esta primera película está protagonizada por Johnny Depp, como Jack Sparrow, como bien todo el mundo sabe. Luego tenemos a Geoffrey Rush como Héctor, el Capitán Barbosa. Tenemos a Orlando Bloom como William Turner y a Keira Knightley como Elizabeth Swann. ¿Vale? Además de Jack Davenport, Kevin R. McNally y Jonathan Pryce, perdón. Y he de decir que me sorprende el coste total oficial de esta película. ¿Cuánto era? $140 millones. $140 millones. Pero hubo 4 países que ya tan solo en uno, que es Estados Unidos... ya recaudó más de lo que se gastaron. Sí, de hecho, más del doble. Sí, sí, tanto como, fue 305 millones de dólares lo que recaudaron solo en Estados Unidos. Y sí. Luego en Japón 59 millones, Rusia 47, y si no recuerdo mal, en España fueron 27. Sí, 27 millones. Es uno de los estrenos más fuertes. Sí, la verdad es que sí. Sí. Y luego el total de la taquilla mundial fueron 654 millones de dólares. No estaba nada mal para el año 2003 y mucho menos para una película que salía de la nada, de una atracción. Eso es. Era una película que no se esperaba tampoco demasiado, pero cayó de pie y tuvo un gran éxito.
Bueno, y ya para terminar así un poquito con estos datos de la película, el argumento de la película es el siguiente, ¿vale? Se sitúa en el siglo XVIII, en el Mar del Caribe, y Jack Sparrow es un pirata que pierde su barco, que es la Perla Negra, que es el navío que da nombre a la primera película. Y cuando esto ocurre cuando Barbosa, su segundo de a bordo, le amotina junto al resto de la tripulación y la abandona en una isla desierta con una pistola en la que solamente tiene una bala en la recámara. Que obviamente era pues o para suicidarse él o para matar al hombre que le amotinó. Vale. Dicho esto, tiempo después Jack llega a Port Royal, ¿vale? Esta es la escena en la que se hunde el barco, la barquita que él tuvo, ¿vale? Allí se topa con Elizabeth, hija del gobernador, y William Turner, que en principio es herrero, y ya acaba preso cuando Barbosa ataca por sorpresa a la ciudad y secuestra a Elizabeth. Por lo que Will, que está enamorado de ella, se alía con Jack para salvarla. Pero Barbosa y su tripulación esconden una terrible maldición que no les permite escapar de un estado de muertos vivientes relacionados con el oro de un tesoro azteca. Elizabeth podría ser la clave para liberarlos. ¿O no? Y su duración final es de 143 minutos, es decir, tenemos 2 horas y pico de película para la primera parte. Así es. Que la gente la tenía infravalorada. Bueno, sí. Se creía que solo iba a ser una parte al final de todo. Correcto, ¿no? Sí, Disney decidió hacer una película, se gastó mucho dinero, contrató actores muy reconocidos porque Johnny Depp no había tenido todavía una repercusión, digamos, en cuanto a nominaciones y demás, pero ya era muy conocido. Y Geoffrey Rush, sin embargo, sí que era un actor que ya tenía un Oscar y demás. Entonces, bueno, en ese sentido, yo considero que hicieron bien. El dinero que se gastaron fue bastante elevado y, bueno, se la jugaron, pero le salió bien. La película hay que destacar cómo empieza. Yo creo que está muy, muy bien como la presentan, con unos personajes jóvenes, Will, Elizabeth y el comodoro Norrington. Bueno, pues está interesante, ¿no? Es una historia así, digamos, más humana que otra cosa, no tiene nada que ver con lo que va a convertirse. Cuando llega Jack es el que llega y cambia un poco todo. Su presentación es bastante increíble, la verdad es que es una de las escenas más geniales de la saga, sin duda. Muy buena acción, ¿sí? Muy buena acción la que pasaba. Yo recuerdo que cuando llegó la película, a mí me sorprendió. Yo no esperaba lo que iba a ver y se convirtió en una de las películas, bueno, una de mis películas favoritas. Bueno, sí, yo creo que a todos nos pasó eso, ¿no? El hecho de verla y decir, jo, pues la verdad es que es tremenda. Es decir, sí. Es muy entretenida, dura 2 horas y media. Exacto. Pero es muy divertida y tiene mucha acción. En ese sentido, creo que fue un gran acierto, como ya digo, siempre por parte de Disney. Pero uno de los grandes aciertos de la historia de Disney, porque a partir de ahí pudo crear una gran franquicia. Sí. Hay que destacar un personaje, Barbosa. Es un personaje que se presenta también como un villano, ya con la película bien comenzada, pero nos muestra un carisma particular de los villanos que realmente nos hace quererlos. Es decir, es complicado, pero nosotros salimos del cine en el año 2003 y decimos, oh, qué bien Johnny Depp, pero qué bien Geoffrey Rush como Barbosa. O sea, realmente nos levanta de la silla y nos hace decir, oh, pues este tipo es que está a la altura de Johnny Depp. Sí, la verdad es que es como su némesis. Él nació para ser pirata. Efectivamente. Es una, sí, de las la cosas que sí. Es una de las cosas que Geoffrey Rush siempre dice, ¿no? El hecho de que le encanta poder maquillarse, ponerse dientes así, y ser todo lo sucio que pueda, porque realmente se mete en el papel y lo disfruta. Y eso se mira que disfruta el papel, la verdad, sí. La verdad es que sí, y todos disfrutamos con Héctor. Lo cierto es que la trama es un poco complicada, porque el medallón está en el centro, y pues bien empiezan en el secuestro de Elizabeth, Jack y Will van a su búsqueda, la encuentran en la isla de muerta, pero luego les detienen, les vuelven a abandonar en la isla, Jack otra vez de nuevo vuelve a escapar, vuelven a la isla de muerta, es decir, es un poco lío, ¿no? Porque al principio Elizabeth es la que se supone que va a liberar a los piratas de su maldición, posteriormente resulta que puede que sea Will, es un poco así, digamos, sorprendente, en el sentido de que tienes que estar atento, porque te puedes preguntar, sí, si 5 minutos en los que no atiendes, te puedes preguntar qué es lo que está pasando. Tienes que prestar mucha atención y, bueno, supuestamente era una película para niños, pero al final paró siendo una película para adultos. Así es, así es. Es una película que es para todos los públicos, pero no en el sentido de que esté autorizada para niños, sino que puede verla un niño, pero también puede verla un adulto y decir, no es una película que digamos, la verdad es que esto es Disney, han hecho que los piratas sean no sé qué. No, realmente no es así. Esto es realmente lo que puedo destacar en principio, pero también quiero comentar el final. El final es tremendo, es decir, es un final que a mí por lo menos me gusta mucho.
y tiene, digamos, una escena final, una batalla final tremenda. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, con ya sorpresa. Para destacar como cosas finales antes de pasar a la segunda entrega, Zoe Saldaña, que es una actriz de sobra conocida por todos por participar en Avatar, en Guardianes de la Galaxia, tiene un pequeño papel en esta película y no vuelve a las secuelas. Es una actriz que en ese momento aún no era conocida. También destacar que Hans Zimmer, que es uno de los genios de la música, de las bandas sonoras, no pudo componer esta banda sonora él solo, así que hizo un equipo para que le ayudase, y por eso está acreditada a Klaus Badelt, que es uno de los miembros de ese equipo, ¿no? De ayudantes de Hans Zimmer. Pero Hans Zimmer, digamos que fue el orquestador de todos ellos. Bueno, y un dato curioso de Hans Zimmer, él no quería hacer la banda sonora de Piratas del Caribe antes, y él dijo, no, bueno, esto es de Disney, es muy malo, y vio la película una semana antes de que saliera, y en una semana entera trabajó toda la banda sonora. Lo cierto es que tuvieron muy poco tiempo para hacerla, se hizo de una forma muy, pero que muy apresurada, y lo lograron. Es muy buena. Consideraron, sí, consideraron hacerla incluso algunas cuestiones por ordenador y demás, y al final lo lograron y han hecho una banda sonora que sin duda es extraordinaria. También, ya como última cuestión de esta primera película, introduce una escena post-créditos. Una escena post-créditos sin demasiada relevancia, bueno, incluye al mono de Barbosa, ¿no? Que tiene siempre un mono con una de las piezas, ¿no? Así es, el mono Jack. Sí. Y una de las cosas curiosas de esta cuestión es que es una de las películas que mete una escena post-créditos por primera vez. No solemos ver algo así en el 2003. Esto es un poco todo lo que podemos comentar de La Maldición de la Perla Negra. Pero tenemos mucho que hablar, Guille. Coméntanos de otra película que se estrenó 3 años después. Exactamente, Manu. Vamos ahora con El cofre del hombre muerto. Obviamente es la segunda parte de esta saga y se rodó en las Islas del Caribe entre septiembre de 2005 y febrero de 2006. Como veis, lo que he dicho antes, 5 o 6 meses, nada más. Súper curioso. Y bueno, la película volvió a ser dirigida por el mismo director, contó con Johnny Depp, Orlando Bloom y Keira Knightley, repitiendo sus papeles y sumándose a ellos Bill Nighy como el famoso Davy Jones. Hay que decir que para mí Davy Jones es, si no es mi personaje favorito, es de los los que más aprecio tengo dentro de la saga. Los más memorables de él. Sí. A mí me encanta cómo lo escenificaron todo lo que viene a ser el holandés. Todo. Es muy, muy brutal. Dieron un salto de calidad muy grande también, hay que decirlo. Bueno, continuamos. Y también repitieron Jack Davenport, Kevin R. McNally. Vamos a decir, lo que vienen siendo dentro de la tripulación de Jack aquellos que más peso tienen en la película, ¿vale? También se añadió al reparto Stellan Skarsgård, Tom Hollander y Naomi Harris. La producción costó un total de... ¿Lo adivináis? Seguramente más de 200 millones. Bueno, 225, de hecho, casi 90 millones más que su predecesora. Por eso digo que el salto de calidad se nota al fin y al cabo, ¿no? Recaudó casi 400 millones más. ¿Solo en Estados Unidos? No, en general, no, todo. Taquilla mundial, sí. Taquilla mundial, eso es. Es, de hecho, la película que más causó furor en taquilla en un fin de semana. Se situó top 1 durante mucho tiempo. Y, de hecho, se le atribuye también el récord de recaudación durante ese primer fin de semana en Estados Unidos, superando a la saga de Star Wars, el episodio 3, así La es. Venganza de los Sith. Película que se estrenó en 2005 y en 2006 consiguieron superarlo. Esos récords ya obviamente ahora mismo son muy obsoletos, eso es. En aquel momento eran récords tremendos, y que Piratas del Caribe, que hace 3 años antes no existía, pudiera superar a Star Wars, era algo tremendo. Una atracción de Disney lo superó. Eso es. Pero también os quiero decir, en total se hizo un botín, valga la gracia, ¿vale? de 1.066 millones de dólares.
Sí, ¿Qué os parece? Pues es una de las películas. Es una burrada. De las pocas películas que en aquel momento podía llegar al billón de dólares americano. Ahora sí, decimos lo mismo, es que decimos, bueno, un billón de dólares, es que cualquier película, si sí, está. Cada semana están ganando eso. Pero realmente, en ese momento, un billón de dólares. Desconozco el dato exacto, pero probablemente entró en el top 10, sin duda, de recaudación de la historia. Guille, cuéntanos un poco de qué va esta película. Pues es decir, bueno, la trama. Os digo un poquito y la película narra cómo Sparrow se ve enfrentado al grandioso, para mí, Davy Jones. Un pirata maldito con aspecto de calamar y con varias aptitudes sobrehumanas. Como, obviamente, el atravesar rejas y demás. Lo cual es una movida muy gorda. Vale. Espécimen, es que no sé cómo calificar a Davy Jones. Calamar. Calamar humano. Calamar humano. Sí, es complicado. Bueno, pues esta especie de hombre es el capitán del holandés errante, cuya tripulación son hombres pez debido a una maldición. Que parece ser que les gustan las maldiciones en estas trilogías. Les encanta. Sí, sí, me estoy dando cuenta. Todos los maldiciones. Y domina un monstruo marino gigante, el Kraken. Que es, en realidad, es un calamar gigante que existe en la realidad. Bueno, exacto, existen. En la fosa de las Marianas y por ahí. Más. Según se ha investigado, hay calamares gigantes. Hombre, sí, por supuesto que hay calamares gigantes. El Kraken. El Kraken es otro tema. Sí, el Kraken, no. Cuidado. Bueno, ya para terminar, tras un pacto pasado que no cumplió con Jones, este dará caza a Sparrow y a este solo le quedará la salida de encontrar el cofre que Davy Jones escondió en su corazón. Es decir, en ese cofre está el corazón de Davy Jones, la cual es la única forma de matarlo. Así es, sí. Bueno, realmente en este sentido la película comienza a incluir ya no solo la anterior ya tenía cuestiones sobrenaturales, obviamente. Los villanos son hombres esqueletos muertos, es decir, es una cosa un poco llamativa, ¿no? Pero realmente esta segunda ya es llega a un punto incluso un poco increíble, ¿no? En el hecho de que Disney esté haciendo esto. Y es que lo hizo, así es. Como ha dicho Guille, una cosa muy interesante es que esta película supone una gran calidad en cuanto a los efectos visuales. Es decir, la película nos está presentando ya unos efectos que podrían incluso considerarse los actuales. Ha pasado mucho tiempo, pero realmente estamos ya con unos efectos muy buenos. Los del 2003 eran muy buenos para el 2003, sí, pero estos ya son efectos, digamos, excelentes. Son un paso más allá, porque son excelentes. Están recreando al Kraken. Y están recreando toda una tripulación. Esto es una de las cosas que quería comentar. Yo creo que se hizo hace tiempo una votación, ¿no? Y Davy Jones fue escogido como el personaje por ordenador, vamos, sin duda, mejor representado. Es decir, Bill Nighy hace una buena interpretación, pero realmente lo que estamos viendo es animación digital. Estamos viendo a un señor con un pijama gris y puntitos en la cara, sí, que exacto, está interpretando un papel en el que le han colocado un aspecto completamente irreal. Cara, sí, es tremendo. Miedo, sí. Y si nos fijamos ahora mismo, si vemos la película, es tremendamente real. Pero imaginaos ver eso en 2006. Yo generalmente eso lo valoro muchísimo. Por supuesto, ganó el Oscar a mejores efectos visuales. Y bueno, pues en esta película es interesante cómo presenta también al padre de Bill. Bueno, el sí, propio Bill. Y realmente, bueno. ¿Pero qué crees de qué te pareció la película? La segunda, el salto de la primera a la segunda. Es, no voy a decir que es mejor porque no lo considero así, pero considero que está muy bien conseguida la continuación de la historia porque comienza. Disney ya había confirmado una trilogía, por lo tanto la segunda digamos que se puede considerar como algo de paso, como algo. Tú ves la trilogía y dices, bueno, la segunda es quizá la que menos ocurre porque, por ejemplo, hay una parte en la cual están en una isla. El principio. No solo el principio, realmente es media hora o así de película. Bueno, sí, son los primeros 20 minutos. Y es muy largo, en el cual están en esta isla llena de nativos que los quieren matar. Y
es muy largo. Y dice, bueno, esto no tiene nada que ver con Piratas del Caribe, ¿no? Que ocurre que, claro... pero todo esto es un puente. Esas escenas son brutales. Bueno, sí. Están muy bien hechas, están geniales. Pero claro, es un puente, digamos, a la gran batalla de la tercera, que ya llegaremos después. Pero una escena que me encantó de la segunda es cuando se están peleando en la rueda. Efectivamente, sí. Exacto. Es tremendo. Es brutal. Está Will, Jack Sparrow y el otro que no me recuerdo porque Norrington. Norrington, bueno. Norrington, sí, sí, sí. Sí, que es el Comodoro, que ahora mismo, bueno, es un personaje muy interesante, yo creo que está bastante infravalorado. Exacto. Porque el tipo era un tipo exitoso y demás, bueno, yo quiero comentar aquí... Acaba como acaba. Sí, efectivamente. Yo quiero confirmar... Acaba siendo pirata, ¿no? Al final. Sí, no. Es un poco complicado, porque vuelve a un puesto de la Marina, pero traiciona a la Marina, pero bueno. Sí, es un poco... Y al final, con el corazón. Quiero comentar un poco el final, porque precisamente es eso. Podemos esperar que la película termine ahí con la muerte de Davy Jones o algo así. Al contrario, termina con todo abierto. Sparrow sigue huyendo hasta que el Kraken le encuentra. Elizabeth ha evolucionado muchísimo porque literalmente de ser una damisela, hija del gobernador, ahora está convertida en una pirata y le ata el barco para que el Kraken lo mate. Literalmente sí, es así. Exacto. Pero antes de eso, le da un beso así es, en frente de Will. Sí, es muy cruel, pero es así como funciona esto. Entonces, hombre, realmente... a ver, es que lo de Elizabeth y Jack es un amor-odio muy... Sí, pero a mí no me convence. No me convence. Nunca me convenció. Yo creo que no... No me convence, pero bueno, lo comprendo. A mí me gustaba porque le metía drama, le bueno, metía sí, más sí, drama sí. al asunto. Sí, de, le, ya le que era vulnerable, yo creo que eso esa es. La cosa. A ella sí, mucho. No me convencía el amor de ellos dos, pero sí me gustaba verlo. A mí me gustaba el triángulo que se formaba bueno, sí. porque sí. creaba más enemistad entre él y Will, pero luego se ve como no hay tanta enemistad. Es una movida muy, muy agradable de ver. La lo cierto es que sí. Como he dicho, hay un twist al final, Norrington, que es uno de los personajes, como he dicho, más infravalorados, es el personaje que consigue llevarse el corazón y se lo entrega al villano que no hemos comentado de él, Cutler Beckett. Este oficial de la Marina es un auténtico psicópata, es un auténtico despiadado. Sí, pero lo hace muy bien, ¿eh? Y tanto, Tom Hollander, que es una incorporación a esta película, se sale interpretando este papel y controla, gracias al corazón que le entrega Norrington, ya llegaremos en la siguiente película. Exacto. A Davy Jones. Por lo tanto, digamos que él es el arquitecto, podríamos considerarlo así, de esta historia, ¿no? Pero bueno. Bueno, y también la otra escena final, que bueno, como Jack Sparrow se lo tragó el Kraken. ¿Qué van esto a... sí, esto iba a decirlo. Barbosa. Sí, Barbosa. ¿Quién lo iba a decir, no? Barbosa, que era un personaje que había muerto, que era un villano que todo el mundo le encantaba. Oh, Dios mío, Piratas del Caribe va a seguir con los mismos protagonistas, pero ya no va a tener eso que tenía con Barbosa. Bueno, pues última escena. Hace ya más de 10 años de esto, así que la no lo podemos Dalma. Considerar un spoiler. Resulta que aparece Héctor Barbosa bajando unas escaleras, ¿no? Solo para liderar. Los pasos así de Barbosa. Es. Y dice la famosa frase de ¿qué se ha hecho de mi barco? Esta frase implica que va a volver a buscar la Perla Negra. Ya no solo por el hecho de vengarse de Jack o algo así, sino por el simple hecho de que, claro, el Kraken la de, se ha esta, cargado... Esta también, esta es una amistad-odio. Sí, no, eso es tremendo. Pero a mí me gusta un montón, ¿eh? A mí es, me gusta es un montón. Lo mejor, es lo, en lo que se basa la saga. Mucha gente dice que Johnny Depp y Jack Sparrow son el corazón. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que el corazón es Jack y Barbosa. Sí. Creo que son los dos que basan la saga de forma absoluta. Y por ello le vuelven a traer aquí de vuelta, sin una explicación demasiado clara, pero bueno, evidentemente es porque la tía Dalma, que ahora vamos a comentar la tía quién Dalma, es en realidad. Yo la quiero mucho. Sí, puede hacer cosas bastante llamativas, ¿no? Y bueno, pues esta es la historia. La valoración de la película fue mixta. Lo cierto es que consiguió premios, un par de Oscars. O sea, es decir, tuvo muy buena recepción en cuanto a los efectos, maquillaje y demás. Pero los fans... Les gustó mucho, la verdad, no tanto quizá como la primera, ya digo, pero les gustó mucho. Y la crítica, pues también la considero bastante aceptable, lo que pasa que... A mí me pareció una película muy de transición. Sí, ese es quizá el único problema que tiene es ese. Igual por eso no a los fans no nos gustó tanto como puede habernos gustado la primera. Es. Sí, y es bueno, esta es la segunda película, El cofre del hombre muerto, que iba a ser la segunda de las tres que tenían pensadas. La tercera película, Piratas del Caribe en el fin del mundo. Bueno, vamos a comenzar con los datos de esta tercera película. ¿Qué se supone que tenía que cerrar una trilogía? Y no fue así en ningún momento. Esta película se rodó, me pareció súper curioso y la verdad, una sacada. Una sacada, o sea, enorme.
porque se rodó de forma simultánea a El cofre del hombre muerto. Así es, hay pocas películas que pueden decir esto. Por ejemplo, se me ocurre El Señor de los Anillos, la trilogía, sí, del Señor de los, exacto, Anillos, se grabó al mismo tiempo, las tres películas al mismo tiempo. Las Reliquias de la Muerte, parte 1, parte 2, se grabaron al mismo tiempo. Eso es. Y pues Piratas del Caribe, aunque parezcan películas diferentes, Estaba todo ya pensado y eso se ve así en es. Uno de los reales de A8 que así lleva es, Jack es. En el pelo. Correcto. Desde el principio. Así es. No, es muy destacable esto. Sí. Es súper curioso que lo tenían todo muy planeado. Bueno, como ya he dicho, se rodó simultáneamente al anterior, ya que se decidió hacer una trilogía y que la segunda y la tercera parte se estrenaran con un solo año de diferencia. Verbinski completó su trabajo como director de la trilogía y el reparto fue el mismo que la película anterior, destacando el regreso de Geoffrey Rush como ¿quién, Manu? Como Héctor Barbosa, por supuesto, ya de nuevo en el papel que le y la incorporación de uno de los actores que más me gustaron a mí de esta película, que fue Chow Yun-fat como Shaofeng. Shaofeng, sí. Lo hizo, la verdad, a mí me pareció un personaje la mar de interesante. Esta película costó 300 millones hacerla. O sea, una maldita barbaridad. Convirtiéndose así en la película más cara de todos los tiempos. Y ahora, 10 años después, sigue siendo una de las más caras. Y recaudó casi 1.000 millones. Recaudó 964. Así, o sea, sí, algo menos que su predecesora, pero... Sí, de hecho... Es la leche, es un montón, bastante, ¿no? ¿Eh? Son 100 millones menos. Pero es que son casi 1.000. Es decir, son 964 millones. Es una brutalidad. En aquel tiempo, como ya decimos, son las películas que más recaudaron. Eso son, es, cifras históricas. Bueno, el argumento de esta película es un tanto... complicada. Sí, es enrevesado. Tienes que estar muy atento a la película para demasiado, no perderte, porque aquí es como el clímax de las dos anteriores. Porque ya tienes a todos los personajes, ya te dicen, te lo sueltan y si te enteras bien, si no, chico, vas mal. En esta película, David Jones está al servicio de Lord Beckett, como bien se ha dicho antes, que es un psicópata, y la Compañía de las Indias Orientales, quien posee su corazón. Will Turner, hijo, Elizabeth Swann y Barbosa, que ha regresado a la muerte y ahora se alía con sus antiguos enemigos, solo tienen una oportunidad de resistir a Beckett y a su ejército destructor liderado por Jones, y deben reunir a los nueve señores de la guerra, ¿vale? De la hermandad en pirata, pero uno de sus miembros más importantes, Sparrow, está confinado en el mundo de Davy Jones, ¿no? En el fin del mundo. Eso es, por eso se llama así la película. Sí. Y más que nada, pues por lo que he dicho yo antes, él tiene uno de los nueve reales de A8 originales. La búsqueda de Jack comienza en Singapur, donde Shaofeng tiene los mapas que la tripulación liderada por Barbosa necesita para alcanzar Jack, y sobre todo lo que le interesa a Barbosa, la perla. Y a partir de ahí son 3 horas de pura aventura, acción, escenas peculiares, espectaculares, unos efectos increíbles. O sea, 168 minutos de pura pasión. Sí, lo cierto, o sea, es que es increíble. A mí, análisis... yo soy súper fan de esta película, no se ha notado, pero... El análisis de esta película es complicado, porque cualquier persona que le gusta Piratas del Caribe le encanta. Es decir, tiene escenas espectaculares, como bien ha dicho Guille, es el clímax de toda la trilogía, es el momento en el que estás pegado a la pantalla diciendo, Dios mío, esto es alucinante, pero al mismo tiempo dura 3 horas. Es muy larga. Y la 2 horas de esa película realmente no tienen... O sea, es progresión del guión que empieza a irse por derroteros extraños y dices, bueno, ahora es cuando van a pelearse de forma definitiva. No, van a irse a otra isla a hacer otra cosa que no tenía nada que ver. Eso van a reunir más piratas, sí, van a hacer más cosas. Está genial, pero es complicado. Una de las cuestiones, precisamente, es Chow Yun-fat. Es un actor que quizá está algo desaprovechado. Es decir, su personaje es muy bueno, es un personaje que resulta muy interesante, sí, pero aparece al principio y... Bueno, pues digamos que no llega al final. Es un personaje que no tiene demasiado recorrido en la saga, ¿no? Es un personaje de apoyo y se le presentó como uno de los protagonistas. Por lo tanto, yo considero que aquí tuvieron demasiadas cosas que abarcar. Quisieron abarcar tantas cosas que acabaron un poco perdidos. Pero bueno, Beckett, como hemos dicho, quizá no es un psicópata, pero es despiadado. Es un personaje que tiene el poder máximo, quiere absoluto control de los mares y todo el poder que pueda conseguir, y eso realmente lo demuestra siendo, como hemos dicho, un despiadado
humanos. Es decir, parece menos humano incluso que Davy Jones, que aquí sí, es... Buena comparación, por cierto. Sí, ¿eh? Porque realmente Davy Jones, que es un monstruo, ¿no? Y es muy malo y todo lo que queramos. Bueno, es un personaje... en verdad... hay escenas en las que denota debilidad, ¿eh? Efectivamente, y sí. Muchas. Es decir, aquí es un personaje, o sea, que llora, es un personaje presenta, que está enamorado. Eso es. Como en la segunda, dio su corazón por amor. De hecho, es por Calypso. Correcto, es una de las revelaciones de la película, toda la trama de Calypso. Bueno, es muy largo para explicarlo ahora. Claro. Pero bueno, la tía Dalma... Sí, es tremendo. Y realmente es eso, Davy Jones, sin duda, roba las escenas... Ya no solo como villano, sino como personaje. Aquí es, yo creo, donde se convierte en un personaje memorable, pese a que solo aparezca en dos películas eso y es. Ni siquiera es uno de los protagonistas. Pero es un personaje, como hemos dicho, memorable. En este sentido, considero que el final con la batalla de Jack y de David es algo completamente irreal, pero es genial. Y todos los personajes marinos que acompañan a Davy Jones en su barco y demás. Sí. Está muy bien recreado. Es una película que no ganó el Oscar a mejores efectos visuales. Lo ganó La brújula dorada. ¿Qué decir de esta decisión? Bueno, en fin, la cuestión es que es un final llamativo también, porque la historia de amor, el final perfecto entre Will y Elizabeth, no se puede consumar, porque Will, después de una trilogía, es apuñalado y tiene que convertirse en el nuevo, spoiler, capitán del holandés errante. Eso es. Y solo poder navegar y pisar tierra una vez cada 10 años. Es bastante inhumano, por así decirlo. Sí. Pero nos demuestra que Disney estaba evolucionando. Quiero destacar también dos personajes que no nos ha dado tiempo a destacar en las dos anteriores y los quiero destacar aquí. Son Pintel y Raghetti. Quizá no nos dicen nada los nombres porque apenas les mencionan, pero... Nuestro querido amigo gordito de... Sí, y el del ojo. Correcto. Ni sabía sus nombres. Mira, son dos personajes que aparecen en la trilogía original y roban las escenas una vez tras otra. Vamos a decir que son los... Secundarios. Los payasetes. Sí, efectivamente. Los que hacen la comedia dentro de tal, aparte de Jack y demás. No, sí. Que lo hacen muy bien, Johnny Depp. En esta tercera película. Estos dos chicos lo hicieron muy, muy bien. A mí me encantó, me reí un montón, Sí, sí, sí. Y bueno, pues no lo hemos dicho porque, bueno, son personajes que no tienen importancia en la trama, pero están ahí siempre y siempre aportan diversión y acción, realmente. Cuando los vemos pelear ahí, está muy bien. Y también quería destacar, aparte de la mejora de CGI, como ya hemos dicho, la banda sonora. Hemos dicho, sí, la banda sonora es muy buena, Piratas del Caribe. Aquí ya Hans Zimmer, desde la segunda, toma todo el control. Y en esta tercera yo lo quiero destacar. Lo comentaba con un antiguo amigo hace unos meses. Considero esta banda sonora completa. Dura menos de una hora, incluso, de hecho. Muchas pistas de la banda sonora se quedaron fuera del álbum final. Una de las mejores de la historia. Puede que suene atrevido. No me estoy refiriendo al tema clásico de Piratas del Caribe. Sí, sí, sí. Me estoy refiriendo a toda la banda sonora. Varias. Estarás refiriendo a cosas así, ¿no? Correcto. Esto, si no me equivoco, es One Day, es una de las... Exacto. Pues esto... Es muy, muy... Sí, es esta creo que la utiliza mucho cuando los barcos están zarpando hacia el alba. Sí. La utilizan un par de veces en la película, esta. Sí, sí, sí. En este caso, en concreto, es una... Si no me equivoco, yo es que soy súper fan. Sí, Hans Zimmer aquí pues hizo una de sus obras maestras, como ya he dicho, quizá infravalorada. Las críticas fueron mixtas. Las críticas no fueron del todo buenas, por eso precisamente. Y la parte final, sin embargo, fue alabada, el gran realismo de esta historia, ¿no? Pero no ganó los premios que debería haber ganado en cuanto a efectos, aunque que sí debería es cierto, haberlos ganado, la verdad. Sí, es cierto que el reconocimiento lo tiene. Esta tercera película, como ya he dicho, es recomendable, pero sobre todo, yo ya lo he dicho, la banda sonora. Si os gusta Hans Zimmer, os recomiendo que escuchéis la banda sonora de Piratas del Caribe en el fin del mundo completa, porque es algo maravilloso. Dicho esto, pasaron 4 años en los que Piratas del Caribe supuestamente había terminado. ¿Pero era así, Guille? ¿Había terminado de verdad? Había terminado, pero no, ¿vale? Sí. Había terminado una parte y se sacaron otra de la manga, como quien dice, que fue... Piratas del Caribe, mareas misteriosas. Puro dinero. Exacto. Tú lo has dicho. Bien, esta película se rodó durante 5 meses, entre junio y noviembre de 2010. ¿Les gustan los 5 meses? Sí, eso parece. O sea, yo me he dado cuenta antes y digo, cuidado chicos, que 5 meses, de 5 meses en 5 meses es telita. Bueno, esta película se rodó principalmente en Hawái, Puerto Rico, y el
que se cargó de dirigirla esta vez, ya es cuando cambiamos de director, y es Rob Marshall el que se encarga de ello. Fue protagonizada luego por Johnny Depp y Geoffrey Rush, a los cuales se unieron Penélope Cruz, no me gusta, pero las cosas son así, es una manera muy bonita de echar a perder una saga, como Angelica Teach, que el Teach, pues ya sabréis por dónde voy, uh-huh. E Ian McShane como Edward Teach, es decir, Barba Negra. Sí, uno de los piratas que... más míticos, sí, de la historia. Conoce, un pirata real, uno de los pocos de esta saga que son reales. Sí, y yo bueno, estoy esperando a que salga Barba Roja, pero bueno. Todo a su tiempo. Eso es. Y bueno, pues le convierten en un ser bastante llamativo. Sí, la verdad. Esta de película... hecho, yo creo que no le sacaron todo el partido que podrían haberle sacado. Sí, eso luego cuando analicemos la película vamos a destacar mucho esto, porque realmente es cierto. Esta película, quiero destacar que cuesta 250 millones, ¿no es así? Exacto. Pero ¿cuánto recauda, Guille? Cuéntanos esto, porque esto sí que es llamativo. Curiosamente, para la que muchos, y cuando digo muchos, es la gran mayoría de la gente, es la peor de todas, curiosamente, recauda cuatro veces más de lo que costó la producción. Sí. Es decir, es la segunda película de esta saga que llega a los 1,000 millones. Sí, así es. Se queda nada de ser la película más taquillera de la saga. No, y de la historia del cine, ya directamente. Sí, 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 no, no. Entró en el top 10, por supuesto, cuando se estrenó. No sé, yo no lo entiendo. Y... pues no, sí, en realidad la trilogía acabó a ver, en un sí, punto claro, tan alto. Obviamente te dicen, va a haber sí. cuarta parte de Piratas del Caribe. Y dices, efectivamente. Joder, va a ser la leche. Efectivamente. No, pero la gente fue a verla. Sí, claro, sí. Yo bueno, también fui a verla. En sea... aquel momento, en ese momento en el que se estrena, Marvel no tenía lo que tiene ahora mismo. Sí. Star sí. Wars estaba en punto muerto todavía. Eso es. Piratas del Caribe, una nueva película... con Barbosa y ya, que era algo pues que la gente quería ver. Sí. ¿Qué nos cuenta esta película, Guille? Bueno, pues la película cuenta cómo Sparrow se cruza con Angélica, mujer que formó parte de su pasado, para terminar a bordo del Queen Anne's Revenge, la venganza de la reina Ana, barco del terrible Barba Negra. En busca de la fuente de la juventud, Jack se encuentra en una inesperada aventura en la que debe alcanzar la fuente para el temible capitán, mientras Barbosa, ahora corsario, es decir, pirata al servicio de las Indias Orientales, uh-huh. al cual le pagan. Sí, así es. Le busca para vengarse y matarlo. Y la flota española también les persigue para alcanzar la fuente de la juventud. Son 136 minutos de sufrimiento, no, de puro disfrute, de sí, maravillas, claro. De es increíble cómo sacan partido a los personajes, sí, sí, sí. Barba Negra es la leche, Penélope Cruz por las nubes, y bueno, que el análisis, Manu, por favor, que sí, sí, me pongo bueno. a decir cosas y... No, lo cierto es que entiendo que digas esto, Guille, porque realmente es la película que menos destaca en cuanto a su calidad. Se centra mucho en Jack... porque Will y Elizabeth, los coprotagonistas de la trilogía original, salen de la saga. Deciden no volver, su trama ya ha terminado. Hombre, a ver, yo entiendo que Will, que Turner, hijo, Will dijo, sí. No Will el Botas, sí, sí, sí. No entre en acción en esta película por el simple hecho que son 2 años después, ¿puede sí. ser? Era sí. 2 años después. Sí, unos pocos y años. Él sigue en su... Y claro, y él está... No olvidemos que el trabajo del holandés es el de llevar las almas de los sí, sí. muertos a su mundo. Sí, lo cierto Obviamente. Es que Will, pues eso, no podía volver. Además, es que esta película se centra... O sea, quiero decir, yo la consideraría casi como un spin-off. Este es el problema quizá que tiene la película. Es más bien un spin-off. Ya no podemos seguir con la historia de Jack, Will y Elizabeth eso junto es. A Barbosa y la historia esta de David Jones. Es distinto. Bueno, pero esto afianza más lo que hemos dicho antes, de uh-huh, que sí. La relación Barbosa-Jack sí. es el punto álgido de lo que es Correcto. Toda la saga. Yo es lo que considero así. Creo que aquí es cuando más se ve, cuando sobre todo les capturan. Hay una escena con una cocotera o algo así, no recuerdo bien. Pero realmente es así. Barbosa sí. y Jack están jugando al perro y el gato todo el tiempo. Ahora ya distintos en... Como os he dicho, Barbosa quiere vengarse de Barba Negra porque hundió la perla, la guardó en una botella. Bueno, aquí comienza a haber unas cosas un poco extrañas. Sí, sí. De hecho, la propia tripulación de Barba Negra es un poco un intento de lo que habían sido las otras tripulaciones. Sí, intentaron hacer sí. una Davy Jones 2.0, como quien Correcto, dice. Correcto, sí, con una especie Pero de... es que pasarse Hombre, a intentar... Es que no, es que lo que pasan de hacer es intentar hacer un 10... ¿Sabes? Una imitación sí, sí. de un 10 y todos sabemos que las imitaciones son buenas, pero no tanto. Lo cierto es que la película no es mala. Yo lo digo siempre, no considero que sea mala. Eso pero, es, pero tiene muchos problemas que vamos a comentar.
Blackbeard, Barba Negra y Angélica no son malos personajes, al contrario, tienen carisma, son buenos, son interesantes, pero todo se hace sentir un poco estirado, por así decirlo. Las sirenas, está genial, Hans Zimmer vuelve aquí a componer la banda sonora, no hace una cosa así muy llamativa, utiliza temas así anteriormente utilizados. Recicla, pero, sí. Sí, recicla, pero el tema de las sirenas es el que... Que es el que está sonando ahora mismo, por correcto. Cierto. Correcto. Sí, es el más interesante, yo creo que es un poco lo que... Pero también se siente un poco metido ahí las sirenas, ¿no? De repente ahí como... Sí. Pero bueno, no es que esté mal, está entretenida, el final es muy entretenido, pero sí que es cierto que se siente como una especie de spin-off, un poco destirado ahí, bueno... Bueno, la recepción fue mixta, por supuesto. Yo siento que las últimas tres películas las hicieron con inspiración. Ellos sí las querían hacer. Y la cuarta película la hicieron solo para hacer dinero y porque así les es. Fue muy bien en las otras películas. Eso es, sí, eso sí es. Terminas la trilogía. Pasas de una película que te deja con muy buen sabor de boca, como sí. Es El fin del mundo, sí. A una que te deja como... Sí, ¡ah, es. Sí, pero no! Sí, y además es eso, utilizan un poco la trama que se había abierto al final del fin del mundo, de la fuente de la juventud, pero quizá no la utilizan de la forma que deberían, no lo sé. Ya decimos, no es una mala película, pero todos, si pudiéramos reimaginarla, creo que lo haríamos. Sí, es sí. Una película entretenida, se podría decir. Sí, pero bueno, yo no sentí el espíritu de Piratas del Caribe en esta sí. Película. Yo creo que esa es la mejor definición, Edu, de decirlo. No tiene ese espíritu, digamos, de las anteriores. Pero bueno, al fin y al cabo, los fans tampoco sintieron eso. Fue un poco así, digamos... Hubo un poco sí. De indignación, como bien... O sea, he satirizado antes a la hora de tal. Porque, sí. Coño, Penélope Cruz no pinta nada. Bueno, pero en realidad el personaje no es que esté mal. Simplemente es un personaje que... A ver, igual no les daba el presupuesto para otra actriz, pero... Joder. Bueno, pasaron bastantes años, al menos un par de ellos, hasta que empezó a comentarse la posibilidad de hacer una quinta parte. Y pasamos a esta quinta parte. Piratas del Caribe, Dead Men Tell No Tales. En Reino Unido, Salazar Revenge, La venganza de Salazar. Guille, esta película es de este mismo año. Coméntanos un poco sí, vamos pues, a, cómo se ha rodado vamos y a empezar de qué va. Un poquito con, para que se escuche un poquito lo que viene siendo la banda sonora. Así es. Que por cierto es brutal. Sí, a mí me gusta mucho esta banda sonora. La compone Geoff Sanelli, que como curiosidad estuvo en ese equipo que dijimos que tuvo muy poco tiempo para hacer la banda sonora de la primera película. Hans Zimmer, después de 4 películas, declinó volver. Bueno, pues se contrató a uno de los que habían participado en la banda sonora de la primera como ayudante, por así decirlo, haciendo música adicional y demás. Sobre todo, sí, música adicional. Aquí ya toma el protagonismo y hace temas nuevos muy buenos. O sea, a mí por lo menos... Es una de las cosas que más me interesa. Sí, la verdad, salió muy bien. Sí, sí. Y eso a mí por también, me gustó muy una cosa que se nos ha olvidado decir antes, y es que Johnny Depp no estaba seguro de hacer la cuarta en la cuarta película, y tampoco lo estaba Disney, porque no creían que Depp pudiese sacar tanto dinero como sacó antes. Y él no sabía si seguir, porque en ese momento... despidieron al que era el jefe de producción que llevaba Piratas del Caribe, que era amigo suyo, por cierto. Lo cierto es que Johnny Depp es uno de los actores más rentables hasta este momento, hasta la cuarta película. No digo por la cuarta película ni nada por el estilo, pero ha tenido muy malos años, películas que no rentabilizaban lo que es Johnny Depp, hasta 2017. Esta película, exactamente... ¿Cómo se ha hecho? ¿Cómo ha...? Cuéntanos. Sí, bueno, esta película se rodó entre febrero y junio de 2015, uh-huh. Es decir... Dos años antes de su estreno. Eso es. Sí, sí. La verdad es que es la película que con más tiempo han hecho. Bueno, y de nuevo sí. Ahí tienes, bueno, febrero, marzo, abril, mayo, junio, sí, otra vez sí. Los 5 meses, justo. Sí. Sí, lo cierto es que sí, es esta película... Es una traición. Es curioso el hecho de por qué... Se hizo en 2015 y se estrena 2 años después. Luego lo vamos a comentar más en detalle. Mucho bueno, pues de esta película se ha rodado en Puerto Rico, Estados Unidos y Australia, siendo la producción grabada en Australia que más medios ha llevado y demás. Es decir, así que es. Más movimiento ha generado por allí. Correcto. ¿Vale? Esta película no está dirigida por un solo director, sino por dos, que son... Joachim Ronning y Sven Sandberg, y se mantienen en lo que viene a ser el reparto, se mantiene Johnny Depp, Geoffrey Rush
junto al eterno Kevin R. McNally. Sí, no hemos comentado este personaje como hemos hecho con Pintel y Ragetti, y ahora yo creo que es el momento de comentarlo. Gibbs es el ayudante de Jack Sparrow en todas las películas, el único actor que aparece en todas las películas junto con Johnny Depp y Geoffrey Rush. Kevin R. McNally tiene un montón de peso, sí, por cierto, en la, lo cierto en la es que sí, lo cierto es que sí, es un personaje que siempre está ahí, que siempre está cuando se le necesita. Es un personaje de apoyo, pero que efectivamente y sin él no sería lo de mismo. De apoyo y sí, es un personaje sabio. Sí, y mucho. Es muy llamativo este señor. Pero desaparece el resto del reparto de la cuarta película, lo cual gracias. Y se estrenan en la saga, por desgracia, Javier Bardem, aunque me por gustó desgracia un montón. Me ¿no gusta, te gusta Bardem? No me gusta Bardem, pero lo hizo muy bien. La verdad, me gustó cómo lo hizo. No sé qué tienen Bardem y Penélope Cruz, que no, de verdad que no... No les puedo comparar, Penélope... Hay Penélope Cruz todo, es pero ese, sí es cierto no vale que, para nada. Que pero... no es, digamos, una cosa así. No, no, no. Pero Javier Bardem... Javier Bardem, sí, es decir, no me gusta, ¿vale? No me gusta, pero tampoco me gusta, ¿vale? A mí me gustó mucho su actuación, a mí sí me gustó, la verdad. O sea, sí, 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 lo hizo muy bien, lo hizo muy bien. Pero bueno, él interpreta al capitán Armando Salazar... También tenemos a Brenton Twyvate, sí, como Henry Turner, que es el hijo de Elizabeth y Will Turner. Uy. Y Kaya Scodelario como Karina Smith. ¿Smith, seguro? Sí. Sí, no, lo cierto es que este personaje en principio se rumoreó que iba a ser la hija de Barbosa y demás. Y finalmente pues dijimos, bueno, pues no, porque se apellida Smith, ¿no? Hasta que finalmente en la película... Lo confirman sí, y lo mezclan con esta trama descartada, sí. Y bueno, vuelven las apariciones al final de película, obviamente, sí, sí, del señorito Bloom y la señorita Keira. Sí, sí, así bueno, es. Yo creo que es cierto que solo Will aparece en la primera y última escena y Keira Knightley solo tiene una escena al final en la que ni siquiera dice una palabra. Eso es. Y lo triste es que estaban promocionando la película como que si Will iba a aparecer en la sí, película. Sí, como sí, si hubiese como si fuese a aparecer toda la película. Yo en este caso recomiendo mucho mirar los carteles. Los carteles lo dicen mucho. Es decir, a veces mienten, ¿no? Pero normalmente si hay un personaje que no aparece en el crédito de un cartel es que no va a tener relevancia o va a tener una aparición especial. Yo vi que Orlando Bloom no aparecía por ningún lado y por ello evidentemente pensé va a tener dos o tres escenas y así fue. Bueno, sí, pero no, en los trailers lo decía todo. Yo los vi, aparecía sí, Orlando Bloom, correcto. Yo decía, bueno, va a aparecer en una gran parte de la película. Claro, lo que hacen no es intentar vendértelo de alguna forma, sí, que seas coña, va a volver. Es yo como vi un par de trailers y ya fue suficiente. Pero bueno, ya hablaremos de lo que pasa al final. Y os voy a decir ahora lo que costó hacer esta película, que no fue bastante poco, ¿eh? 230 millones comparado... Bastante poco. Sí, comparado con algunas de las anteriores, sí, 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 es menos de lo que se espera. Y no sé por qué, no sé qué pasó, que simplemente recaudó... Vale, fue casi el doble, pero 794 millones, o sea... Sí, aquí vamos a comentarlo después cuando hagamos el análisis de la película en relación con un futuro probable, ¿no? Cuéntanos un poco el guión de la peli, un poco la trama, la sinopsis. Sí, una sinopsis rápida. Sí. Y es que esta vez Jack debe enfrentarse a Salazar, enemigo de su pasado, de cuando él era joven, por cierto. Que hay una escena en la que se ve a Jack de joven. Vuelve al mundo como un muerto viviente para volver a vivir y de paso matar a todos los piratas posibles. Y vengarse de Jack, que fue pues el único que lo ridiculizó, por así decirlo, le engañó. Para escapar de Salazar, Jack tendrá que hacerse con el tridente de Poseidón. Ya empezamos con cosas míticas. Sí. Y para encontrarlo tendrá que forjar una alianza con la astrónoma Karina y el joven Henry, hijo de su antiguo compañero... ¿Habéis visto el brasileño, no? Compañero, perdón. Will, que lleva 20 años navegando con el holandés errante, no se sabe nada de él y ha comenzado a desarrollar características marinas. Porque ya se ve cómo tiene las... ¿cómo se llama esto? Las cáscaras, tiene por la cara, no sé qué es. Y bueno, Henry querrá, por supuesto, liberar a su padre con el tridente, es decir, romper la maldición del holandés. Y, por supuesto, Barbosa, obviamente, Héctor, se encuentra metido en toda la acción una vez más. Así es, bueno,
¿Por qué dijimos antes que esta película había tenido muchos problemas? Hubo muchos problemas, por ejemplo, con el propio Johnny Depp. Estaba en una mala etapa y muchas veces, de hecho, lo contaron. Habían colocado a una persona en su edificio, en su apartamento, en su casa, puesta simplemente ahí para que cuando se encendiesen las luces avisaran y dijeran: está despierto, porque siempre llegaba tarde a los rodajes. Era imposible rodar con él. Muchas ocasiones no llegaba en el mejor estado posible. Incluso tuvo un accidente en el cual un dedo, bueno, tuvo una herida bastante grande en un dedo. Y al mismo tiempo la película tuvo problemas con los animales, porque les estaban diciendo que si estaban utilizándolos de una forma irregular. Sí. Bueno, pero finalmente logró estrenarse en el año 2017. Mucha diferencia en cuanto a la anterior, y precisamente esto es lo que iba a decir. ¿Por qué la primera o segunda película recaudó 300 millones en Estados Unidos y esta, si no me equivoco, 170? Es muchísimo menos, y es precisamente por eso. El cine en Estados Unidos ya ha contado con nuevas sagas. Eso es. Y si quieres hacerle un buen rendimiento a Piratas del Caribe, siéntate, analiza toda la saga, estrénalas como si fuesen películas, como he dicho, casi bianuales o cosas así. No puedes esperar 6 años desde una cuarta película bastante regular a la siguiente. Por este motivo no llega a los 1.000 millones, pero sí a los 800. No va a llegar a los 800. Yo lo he mirado esta misma mañana. Está recaudando $1,000 al día. Todavía está recaudando dinero. ¿Aún? Sí, sí. Pero evidentemente ya está en muy pocos cines del mundo y va a quedarse en 794, exactamente. No va a llegar a los 95. Quizás sí, pero lo dudo. No va a llegar a 800, como ya he dicho, pero va a estar rozándolos, y es muy buena cifra, porque yo ya estaba diciendo que llegue a 700 será un éxito. Porque hemos visto, como por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas, con Johnny Depp, recaudaba 1.000. Y su secuela, no sé lo que recaudó, pero 200, una cosa así. O sea, un batacazo brutal que destruyó la saga. Por ello yo estaba diciendo, madre mía, que no le ocurra esto a la quinta entrega porque vamos a acabar mal. Hombre, a ver, yo cuando vi que iba a salir, no creía que hubiese batacazo, como quien dice. Yo me lo temía. He de comentar que me lo temía mucho. Más que nada porque tenía las esperanzas de que diesen ese salto de calidad que perdieron en la cuarta. Eso también. ¿Sabes? Había un poco esa dupla. Yo me esperaba que la peli mejorara, la saga mejorara, pero que quizá el dinero no fuese suficiente. No fue suficiente en cuanto a los récords que había batido la franquicia, pero se ha mantenido, y ese mantenimiento sobre todo es internacionalmente. Sí. O sea, por ejemplo, en Japón, en Rusia ha tenido muy buenos estrenos, récords también de dinero, y eso ha hecho que, pese a que en Estados Unidos no ha tenido mucho rendimiento... Sí, no ha tenido mucha importancia. Pues lo cierto es que sí, que el resto del mundo. Comentar un poco las tramas. Las tramas yo creo que son lo que menos vamos a comentar hoy, porque es una película que se estrenó hace poco y por tanto no queremos desvelar demasiadas cuestiones. No, spoilers. Pero lo único que vamos a hablar un poco, supongo que sea de la escena post-crédito. Lo cierto es que sí. Vamos a hablar bastante de, no de la trama en sí. Disfrutad la película si no la habéis visto, que deberíais haberla visto. Y si no, pues oye, siempre, nunca es tarde para verla y siempre es buen momento. La trama nos presenta a Henry, como ya hemos dicho, que es el hijo de Will. Exacto. Por ello se sitúa, Henry debe tener unos 20 años o así. Sí, más o menos. Y Karina, como hemos dicho, es la hija de Barbosa. ¿Por qué mentir? Vamos a decirlo. Sí, claro. Sí, totalmente. Gran spoiler. Sí, pero es que bueno, es algo spoiler, necesario. Se denota en la película, ¿eh? Es algo necesario. Bueno, se ve. Lo cierto es que ella fue, digamos, concebida antes de la primera película y él antes de la cuarta. Después de la tercera, por lo tanto, han pasado más de 20 años desde el principio de la saga. ¿Cuántos debería tener? Sí, 25, depende de cómo lo pongas. Por ahí, bueno, ¿no? 20. Pero la pinta como 20. Una chavala, pues eso, de 20 años. Sí, sí, lo cierto es que sí, bueno. Es que aquí el tiempo se lo han pasado un poco por lo que viene siendo la oreja izquierda, ¿eh? Yo creo que es uno de los problemas eso. Esta película, digamos, es un soft reboot. Lo solemos decir así cuando no empiezas desde el principio de nuevo, pero lo vuelves a traer al principio. Yo se lo he estado comentando antes a Manu. Deberían de haber dejado simplemente el tiempo que ha pasado entre una película y otra. Es decir, los 6-7 años que han pasado de una a otra. O no, 5. Sí, no, 5-6, ¿no? El mantenimiento de dinero es muy importante y ya ha sido demasiado eso es. El que han esperado. Pero simplemente meter de la cuarta a la quinta 20 años que ni Elizabeth Swann ni Orlando Bloom, ni Will Turner ni Jack Sparrow envejecen, y Barbosa ya debe tener 120 años, el pobre. Sí, lo cierto es que sí, porque efectivamente aquí vuelve Barbosa, y también queremos destacar a Salazar. Yo he de decir que Bardem me parece un actor brutal. Entiendo que la gente no le convence, mi abuela, por ejemplo, no le soporta, vamos a decir. Pero me parece un muy buen actor. Pero Salazar, como tal,
quizá no es uno de sus mejores papeles porque es muy... es muy tétrico. Es muy CGI, es decir, está muy ordenador, por así decirlo. Sí, pero aún así Salazar es muy tétrico. Efectivamente, ¿eh? Sí, es muy bueno, o sea, es decir, a mí me gustó mucho. Yo lo pasé muy bien con él y me reía. Es un villano que hace cosas de loco, ¿no? Es divertido. Sí, hay una escena en concreto en la que van corriendo como poseídos por encima del agua. En el agua, sí, se mira muy bien. Y gritando, y eso es realmente llamativo, ¿no? Pero esa escena cuando van corriendo en el agua a mí me recordó en la segunda película. Eso es. Cuando están sí. La tripulación de David Jones corriendo en el agua también. Lo cierto es que realmente creo que han intentado un poco eso, un poco, digamos, volverlo a la segunda o tercera película y tratar de... Vamos a ver qué ocurre y podremos seguir. Esa es la gran cuestión que vamos a comentar al final de del programa de hoy. ¿Habrá sexta entrega? Pues esta es la cuestión. Ya hemos dicho al principio, lo hemos introducido, hay escenas postcréditos en las películas. Pero esta es la única escena postcréditos en la cual vemos algo importante. Y Guille nos va a comentar un poco qué es lo que vemos porque es muy llamativo. La escena postcréditos a mí me impactó. Porque se trata de Elizabeth y Will en su cama... ¿Vale? Porque se supone que ese era el único día de esos 10 años que Will podía tocar tierra. Sí, pero no, al final de la película... Bueno, a ver, sí, en principio claro. Era eso, pero después al romper el... Eso es. El chisme de Poseidón, el tridente, sí. Obviamente la maldición se va. Pero, ¿qué pasa? Se nos presenta la habitación por la noche, los dos durmiendo, y se abre una puerta. ¿Vale? Se abre la puerta de la habitación, y ¿qué es lo que ocurre? Se empiezan a escuchar pasos. ¿Y qué es lo que vemos, Edu? Pues miramos una silueta con unos tentáculos y podemos ver un sombrero. ¿Y quién podría ser él? Exacto. Lo cierto es que sí. Nuestro gran ¿no? villano. Lo cierto es que es el momento, ¿no?, en el cual han dicho, vamos a ver qué ocurre, si rendimos bien, podemos hacer una sexta película con todos. Con eso Will, es. Con Elizabeth y, por supuesto, con David Jones. Veremos si Barbosa, y no a vamos si, a comentar bueno, nada. Jack y Barbosa. No sabemos si Jack va a regresar. Sí, bueno, también, porque... el comentario que hizo Bruckheimer lo dejó muy claro. Piratas del Caribe no se hará sin Johnny Depp. Habían comentado, bueno, pero puede que sea su última película, la de Jack Sparrow, y por lo tanto la sexta puede ya contar otra historia. Han dicho que no. Han confirmado que si se hace sexta va a ser con Jack, y veremos si siguiendo esta trama, que sería lo lógico. Yo lo que pensé cuando terminé de ver la película, hay una parte en la que Jack dice que seguirá su propio horizonte o algo así, ¿no? Sí. Esa frase que me deja es el como... final muy típico de la primera película, en el cual se va con el barco. Sí. Yo creo que... Es como, puede que no, pero puede que sí. Está claro que si hacen una más, Jack va a estar ahí. Obviamente. Bueno, pero... en casi todas las películas Jack se despide. Igual en la cuarta también se despidió. No, nah, pero es que la cuarta no merece la pena. Yo la omito. Bueno, sí, se puede omitir, pero porque no tiene mucho sentido con estas. Sí. Pero lo cierto es que... A ver, yo si hacen una trilogía de esto... Eso ya es más complicado. Bueno, pueden o sea, siguiendo el hilo argumental, sí, me refiero, yo creo que sería... Aunque no estuviese Jack, aunque ellos quieren que esté, ¿vale? Sino aunque le metan en flashbacks o cualquier cosa... Sí, así es. Yo creo que estaría bastante bien por el simple hecho de meter a David Jones, meter otra vez a Orlando Bloom, que a mí es un actor que me gusta mucho cómo lo hace. Se cree el papel y además el papel del holandés le queda bien. Y jope, pues metes otra vez a Elizabeth, que le puede dar el juego de que que le pase cualquier cosa y que el otro vaya detrás y que por inercia llamen a Jack, ¿vale? Sí, yo creo que esa es la cuestión. Creo que vamos a ver a David Jones. No sabemos por qué, porque las maldiciones se han roto, por lo tanto, ¿por qué tiene esos tentáculos? ¿Era un sueño, no era un sueño? No lo sabemos. Pero si vuelve David Jones, van a tener que justificarlo muy bien, que es algo que no suelen hacer mucho en las películas de Piratas del Caribe. Sí. Y los fans siempre están, pero es que ¿por qué en esta película pasa esto y en esta otra pasa lo mismo y no? Pues eso es complicado. Pero bueno, ocurra lo que ocurra, creo que va a tener relación con Will y con David Jones, y con Elizabeth, por supuesto. Y ahí es cuando Jack va a entrar en acción, que es lo que siempre hace. ¿Va a haber sexta entrega? Esa es la gran pregunta. Han dicho también dos cosas muy llamativas. La primera, que los DVDs van a ser importantes. El rendimiento de las ventas de DVDs. Y, por otra parte, el contrato de Kaya Scodelario, que es la joven Karina. Resulta que ha comentado que tiene un contrato para dos películas. No sé si esto lo sabíais. Hace unos días apenas comentó que había firmado para dos películas. Está siendo la quinta, la primera de ellas. Por lo tanto, han dejado muy claro que habría una sexta entrega. La cuestión es, ¿la sexta entrega es fija?
es quizá posible. No se sabe. No se sabe, pero parece que de podrían momento, comenzar no hay nada confirmado. No se ha confirmado. Eso no. Es. Y bueno, pues esto es un poco el comentario de la quinta película. Edu, coméntanos algo al respecto. Bueno, yo lo que quería decir al final es preguntarles a ustedes cuál es su favorita y el orden en sus favoritas. ¿El orden? ¿Y por qué van a ser esas? Bueno, no importa, aquí solo... ¿Dices tu primera, Manu? Vale, sí, sí, yo voy a ser muy breve. ¿En cuanto a calidad o en cuanto a favoritas? En favoritas. Vale. Si tuviera que escoger favoritas, quizá la tercera sería mi favorita por la última hora. Pero voy a decir la primera y la tercera. Son las dos que tengo ahí como perfectas. Para mí sería 1, 3, 2, 5, 4. Efectivamente, reitero perfectamente ese orden. Es mi favorito. Para mí sería ese orden. Bueno, tal vez para mí es algo difícil y algo raro, pero para mí la 2, 1, 3, 5 y 4. Sí, la 2, de hecho... Es una película que, pese a que quizá como es de transición, estuvo, aunque las críticas fueron mixtas, mucha aceptación en cuanto a los fans. Es decir, ha envejecido sí, a mí me gustó, bien. Ha envejecido bien, sobre todo por las presentaciones de Davy Jones, todo esto que hemos comentado. Y bueno, pues dicho esto, hemos analizado toda esta saga de Piratas del Caribe. Una saga que, como hemos dicho, ya lleva 14 años desde la primera película. Ha producido 5, nada más y nada menos. Ha contado con actores muy importantes. Ha avanzado mucho las tecnologías digitales de CGI, de creación de personajes por ordenador. Ha tenido bandas sonoras extraordinarias. Ha contado con directores prometedores. Ha sido una saga importante. Una de las sagas más reconocidas y inolvidables de todas. Y bueno, pues este es el tema que hemos comentado hoy, Piratas del Caribe. Y nos vamos a despedir del tema con la música de los créditos más famosos del cine. Dicho esto, mucha gente se preguntará, ¿qué vamos a hacer en el siguiente programa? Vamos a hacer un programa semanal que vamos a hablar de cine y nos vamos a despedir con esta canción que va a sonar ahora, que realmente es muy llamativa. Y queremos hablar de otra saga, otro estudio, otra historia. Otra película. Correcto, vamos a hablar de otro tema que podamos, como hemos dicho al principio, si no lo conocen, decir, pues esta canción... es interesante, vamos a analizarla como si fuese un programa de música. Pues eso es exactamente lo que vamos a hacer. Vamos a coger una saga de películas, vamos a coger un tema en concreto del cine y vamos a analizarlo. Vamos a analizarlo durante una hora. Eso es un poco lo que pretendemos hacer. Una hora aproximadamente. Sí, así es, así es. Y nada, pues este ha sido el primer programa. Esperemos que os haya entretenido, esperemos que os haya gustado. He tenido en la parte técnica, por supuesto, a Guillermo Pérez, Eduardo Velarde aquí comentando en el estudio. Adiós, me despido. ¿Tú te quedas? Sí, bueno, no sé, voy a ver, pero, vamos a ver, pero me vamos ha gustado mucho. Contaremos contigo para el futuro, ¿no? Lo, bueno, cierto, lo cierto es que Guille y yo vamos a estar aquí en los programas y, bueno, pues el estudio se va a llenar de diferentes invitados dependiendo también del tema y demás. Eso es. Pero vamos, Eduardo ya sabe que puede venir cuando quiera. Así que nada. Y dicho esto, yo he sido Manuel Valentín Fernández y nada, pues nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.